pero ya estamos acá con un invitado muy especial. Estamos en el foro debate de AgroCaribe. Y hoy estoy con un invitado muy especial, Indalecio Dangón. Bienvenido a Click TV, tu magazine. Muchas gracias, muy amable. Y les doy una buena noticia. Este departamento va a comenzar a tomar el liderazgo en lo que es más importante en la agricultura, que es asegurar el agua. La agricultura se escribe con agua. Y hay un proyecto de una magnitud grandísima que es traer del río Magdalena a través de Plato un canal para irrigar a más de 19 municipios que hay en el centro del Magdalena. Lo cual estoy hablando que dentro de unos 5 o 6 años vamos a tener el agua disponible para sembrar más de 300.000 hectáreas en frutales, en bananos, en productos de cereales, para que podamos tener la seguridad alimentaria del departamento más un excedente de exportación a Europa y a los Estados Unidos. De Santa Marta en todo lo que tiene que ver en materia empresarial, y estoy con el doctor Alfonso Tío Dávila, vicepresidente del Grupo Davos. Muy buenos días, bienvenido a Click TV. Muy buenos días a Click y a toda su amplia, diría yo, teleaudiencia que tiene. Bueno, ¿cuál ha sido la impresión que nos deja hasta el momento el foro AgroCaribe? Yo complazco que este tipo de foros se hagan en la ciudad, sobre todo en un departamento como nuestro Magdalena, que es un departamento netamente agrícola. El 75-80% del PIB del departamento viene de las exportaciones agrícolas y la actividad agropecuaria del campo, donde se reúnen las inquietudes que tienen los diferentes actores del sector, y también vienen las autoridades nacionales con el Ministerio de Comercio Interior, el director del ICA, los directores de los bancos Finagro, Bancoldes, y está toda la cadena que sería logística y de competitividad que requiere un sector agrícola, que requiere el país impulsar, sobre todo en estos momentos de posconflicto, donde el campo va a ser una de las banderas que puede sacar este tratado de paz hacia adelante, pero tiene que ser muy coherente y de la mano con el gobierno, con proyecciones a largo plazo. Lo que más ha conseguido en este evento ha sido que la mayoría de los expositores lo que piden son políticas claras a largo plazo y estables, que no sean políticas de gobierno y del amigo de turno, sino que sean políticas de Estado para preservar mercados y construir culturas exportadoras a largo plazo, que es lo que se requiere de esta industria.